Hola, ¿qué tal amigos de Código Facilito? Bienvenidos una vez más aquí al Central, este es su programa de fin de semana, el podcast preferido de cada uno de ustedes. Hoy vamos a comenzar, estamos con Uriel Hernández. Señor Uriel, ¿cómo está? Bien, ¿y cómo estás tú, Rafa? Gracias por preguntar. Pues estamos aquí listos para un Central más, muy, muy contentos. Y hoy un poco más atareados porque hoy nos falta un Luis y pues hay que estar aquí al pendiente de los controles, ¿no? Exactamente, nos atacó la desgracia por aquí el día de hoy, no por estar Luis con nosotros. Entonces Uriel tiene que hacer la de presentador y también de la persona de los controles. Por mi parte no ando tan fino y tan bueno con este asunto de la salud. Cuéntenos ustedes cómo están en el chat para quienes nos están viendo en vivo. Esperemos que todo esté bien allá en casita. Sí. Hay muchas lluvias, hay muchos desastres naturales últimamente por acá. Probablemente hubiesen impedido la transmisión porque en ocasiones en donde vivimos, si hay una lluvia gigantesca, se va la luz. Bueno, así le decimos, bueno, se cae el servicio de electricidad. Pero aquí estamos pese a la tormenta, pese a las enfermedades y vamos a comenzar. Hay bastante movimiento en el mundo de la tecnología. Por cierto, les mandamos un saludo a todas las personas que están en el chat antes de comenzar con la información. Saludos a Dead Code, Fernando, Rayman, Giovanni, Miguel Ramos, a Daniel Hernández, John Fabio y Marlon Araya. Gracias a todos ustedes que están con nosotros en YouTube. Hoy está Cristian Méndez y Héctor López a través del chat de Facebook y los otros dos no los tengo tan aquí a la mano, pero también un saludo a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando desde Periscope, Twitch y de Mixer. Sí, saludos a todos, aunque hay un poquito más de actividad ahorita en YouTube y en Facebook. Pues para los que este es su primer programa, básicamente aquí Rafa y yo platicamos de tecnología, pero gran parte de lo que hace especial este programa es su participación, es que platiquemos, que los leamos, que escuchamos sus opiniones y pues nada, ¿no? Vamos a platicar, como ya dice Rafa, hay varios temas, por supuesto, como siempre el tema central, que en este caso es qué ha hecho mal Apple en vamos los últimos años, va al final. Y antes vamos a hacer unas cosas interesantes, las secciones ya conocidas, como hoy hay una grande de Facebook, o sea, hoy Facebook sí lo hizo de nuevo. Dijo, se están aburriendo en el central a tal grado que están empezando a compartir cosas sin sentido, necesito hacer una de las épicas. Siempre, aquí tenemos como un termómetro de lo que hizo mal Facebook, y esta sí está, muy, muy, muy en lo malo, así que... Antes de Facebook, antes de agarrar coraje con Facebook, porque la verdad uno agarra coraje, se enoja uno por lo que pasa por acá, vamos a platicar algunas cosas. Saludos ahí a quien le picó una araña y espero que no sea venenosa, yo también espero que no sea venenosa, es un asunto muy delicado esto, pero pues vamos a ver, se han estado moviendo muchas cosas, señor... Tema rápido, señor Uriel, ¿está usted esperando el Disney Plus? Sí, por supuesto, la verdad, estoy, no sé, no, la verdad es que no tengo fuentes tan confiables, pero se rumora que Disney Plus va a tener Los Simpson, y eso es para mí, apágala, cierra bien la puerta, y vámonos. Mira, con que tengan la mitad de Los Simpson, la primera mitad de Los Simpson, la mitad que vale de Los Simpson, supuesto, sí. Con eso la hacemos. Fíjate que aquí quizás voy a irme por un lado que la gente no esté de acuerdo conmigo, pero creo que los últimos de los Simpson, o sea, hay como 30 temporadas de los Simpson más o menos. Hay un hueco entre las 10 son buenas. Hay un hueco entre la 15 y la 25 que es, olvídalo, no los veas, pero creo que las últimas no han estado tan malas. Pienso que hay valor ahí. Pero por supuesto, las primeras son yo creo las, que las tiene épicas. Que ver mucho más con tu onda progre y te gusta ver el asunto de los Simpson más modernos. Yo, la verdad, no veo la forma... No, sigo sin ver a Bart y a Lisa con smartphones y estas claro. cosas, Homero. Y es que los Simpsons siempre han sido así, siempre han sido como... pues los Simpson incomodaban a nuestros padres, hay que recordarlo. O sea, son una caricatura que muchos de nosotros... no podía ver, no es el caso de mi familia, en mi casa te educan los Simpson y un poco los papás, pero en muchos hogares los Simpson estaban prohibidos. Entonces hoy no debe sorprender que los Simpson sigan tocando temas
un poco incómodos porque es la esencia de la caricatura, diría yo. Así es, yo también fui de alguna manera educado por los Simpson. Bueno, era algo que mi papá promovía en la casa. Crecí bajo el asunto de la sátira y el humor ácido. Personalmente coincido con la mayoría de las personas que están acá. Primeras 5 o 10 temporadas, yo te vi bien hasta el Las capítulo primeras cinco. 300. Las primeras 5, los primeros 10, hasta el capítulo 300. Y ya después todo perdió sentido para mí. Hasta entonces, yo creo que no me sentaría a ver un capítulo de los nuevos de Los Simpson a menos que de verdad estuviera yo con alguien más y me obligaran, pero que por mi propio pie fuera a verlos. Quizás por curiosidad, no pasaría. Estoy emocionado por Disney Plus. Va a haber más cosas de Va Fox. a Entre haber las propiedades de Fox está Malcolm el de en Malcolm medio. el de en medio, por Eso supuesto. sí, te lo puedo ver todos los días, cualquier momento. Una de las últimas cosas que dijeron acerca de Disney Plus es que a diferencia de Netflix, las series se van a publicar un capítulo a la semana. O sea, estamos hablando de que si van a salir la serie de dime una que vaya a salir de la del universo Marvel que ya hayan publicado. Por ejemplo, la serie de What if? What If, ok. Un capítulo el martes, el siguiente nuevo hasta el siguiente martes y así hasta que la estrenen toda y Tiene ya. sentido económico Ah, por porque, supuesto. o sea, te quedas varios meses en la plataforma y no es como que cuando se estrena te chutas todo, puedes solamente pagar un mes o dejar de pagar. O sea, sí está hecho para que te quedes una buena cantidad de meses. Yo quisiera que la gente nos diera su opinión y para eso, de hecho, incluso voy a poner aquí el chat para que los veamos. Quiero que ustedes me digan cómo consumen Netflix hoy. O sea, ustedes esperan a que haya una temporada o un show que les guste, lo adquieren, lo consumen y cancelan. ¿O es más como que ya están acostumbrados Lo tengo siempre y a pagar Netflix? O sea, Netflix es el cable, es todos los meses, no sé qué vayan a estrenar, me sorprende que por ahí pusieron nuevas películas, pero no, mi consumo de Netflix no depende de qué es lo que hayan lanzado en ese mes. Eso me gustaría saberlo. Yo personalmente, Netflix, cada mes, no sé ni qué vayan a estrenar. Para mí Netflix es, por supuesto, casi casi una necesidad porque vivo en un lugar donde no tengo cable. Sí hay cable, pero yo no tengo. Y entonces casi toda mi tele es Netflix. Entonces, no sé. yo soy un ermitaño, yo casi no veo Netflix. Yo soy una rémora de la cuenta de Netflix de Uriel. Me comparte su servicio, que por cierto veo algo en Netflix cada, uff, de verdad, Cada que quieres recordar el avatar cada que acá. quiero volver a ver Avatar, la leyenda de Aang, de verdad, no me interesa el contenido. Soy una de las pocas personas, así me siento única y diferente y especial, porque no me llama la atención lo que pasa allí. Sin embargo, me sorprende que hay muchísimas personas que sí forman parte de una cultura, un hábito de ver las novedades. O sea, solo ven el apartado de las novedades en Netflix porque el resto ya lo vio. Claro. Y yo, si hubiera una aplicación, una app que te dijera cuánto porcentaje del catálogo de Netflix has visto, si yo tuviera una cuenta, me diría que he visto el 1% del catálogo. No sé cuánto habrás visto tú o cuántas personas habrán visto más. Muy poco, o Sería sea, el interesante. catálogo es enorme. Dice por ahí, no uso Netflix. Consumo lo que quiero, cuando quiero y ok. Yo consumía Netflix hasta que quitaron House. Miguel dice que él lo hace así. Si hay una serie, lo compra y después lo cancela. Yo estoy planeando hacer eso con Amazon Video y justamente con Doctor House, como comentan ellos. O sea, sí me interesa ver Doctor House, pero no estoy dispuesto a pagar mes con mes Amazon Prime Video. Amazon Prime Video es un servicio en términos de experiencia muy malo. La app es muy La app es muy mala. mala. Pero bueno, eso es tema para otra cosa. Básicamente, yo creo que para todas esas personas que dicen, yo solo veo lo que me interesa y ya cancelo, para ellos es que han cambiado Disney Plus y ahora únicamente, ahora van a liberar los capítulos de las series nuevas semana con semana. Pero ya el catálogo base es bestial, o sea, todo lo que tiene Disney. Todo lo que tienen películas, todo lo que tiene a través de cosas La como la sección Fox, infantil va a ser muy interesante. Pixar.
Ojalá, es una cosa. Ojalá y vayan a estar los capítulos del recreo. Esa serie me gustó un montón. El recreo. Si están allí, yo seré feliz. Creo que solo tenía como 15 episodios, pero. son pocos. Iré a verlos muy feliz. Bien. Qué bueno a las personas que Disney Plus era para introducir la plática del día de hoy. Hoy Facebook lo hizo de nuevo. No está Luis, no me puede poner la de Britney, no hay intro, pero ups, Facebook lo hizo de nuevo. Claro, voy a... ¿Y qué pasó esta vez? En breve se las voy a colocar. Está el quien nos está viendo, no puedo ver, está un termómetro de... Digamos, ¿qué tan malo? ¿De qué tan malo, qué tan torpe fue la torpeza de Facebook el día de hoy? Pues, hoy la verdad está acercándose top 3 ahí junto con las contraseñas en texto plano. Y la verdad, pocas cosas van a superar el hecho de que instalaran VPNs en los teléfonos de adolescentes. Sí. Pero ahí está. En esta ocasión, la noticia es que una base de datos gigantesca, enormes, 113 millones de registros de usuarios de los Estados Unidos, 18 millones de usuarios en el Reino Unido y otros 50 millones de registros en usuarios de Vietnam, un registro con todos los teléfonos de estas casi... Ah, ok, aquí dice que son 420 millones de registros en múltiples bases de datos distribuidas alrededor de varios puntos geográficos. 420 millones de teléfonos asociados con su Facebook ID. Ahí va el mío. Ahí va el tuyo. Sí, lo más seguro es que definitivamente sí, ahí va el tuyo. Pero básicamente muchos de sus teléfonos, si alguna vez ustedes asociaron, le dieron su teléfono a Facebook, es probable que ya estén en la base de datos y es probable que ahora reciban más spam. Yo me pregunto de dónde diantres las empresas obtienen mi teléfono, qué está pasando. Solo se escucha Uriel, quizás yo estoy un poco mal, gracias a que nos dicen en el chat cuando algo está mal. La cosa está así. Facebook perdió nuevamente una base de datos en la cual contenían 480 números telefónicos asociados a tu Facebook ID. Tu Facebook ID, por supuesto, que incluye tu nombre, que incluye tu nacionalidad y otros datos. ¡Ups! Perdió su agenda telefónica Facebook y ahora la puede tener cualquier persona. Que no te sorprenda que ahora en adelante te caigan el spam, te caigan los mensajes, te caiga todo tipo de publicidad, te caiga de todo tipo de contacto de las diferentes empresas, porque Facebook tuvo la impertinencia de perder tu número telefónico. Como dice Marlon, esto tiene muchas repercusiones de seguridad. Algunas de ellas, no quiero andar mucho en el tema, pero todos sabemos que una de las grandes formas en que te hackean tus cuentas es a través de... este concepto que ahorita se me fue, que es como hacking, como una cosa social, alguien que me lo complete. Pero básicamente es, saben suficiente información de ti como para hacerse pasar por ti. Hablan, cuando intentas recuperar una contraseña, te muestra el teléfono ofuscado, así con asteriscos y los últimos dígitos de tu teléfono. Y ahora, si alguien ya sabe un poco más de ti. Ingeniería social, gracias. Ya sabe algo más de ti para poder vulnerar tu contenido. Por ejemplo, el viernes pasado hablamos de cómo habían vulnerado la cuenta en Twitter del CEO de Twitter, de Jack Dorsey. Y resulta ser que no hubo una brecha de seguridad. Lo único que necesitaron saber para poder mandar tweets en su nombre fue saber su número de teléfono. Alguien supo de qué número de teléfono Jack Dorsey había autorizado a la app de Facebook para que a través de mensajes SMS tuiteara, porque eso es un feature de Twitter que lo desactivaron por ahora, y lo único que necesitaron saber es de qué teléfono ya lo tenía autorizado. Y después me imagino que usaron un servicio en el que hacían pasar que ese era el teléfono del que se enviaba, y así tuitearon el nombre de la cuenta de Jack. Así de grande es y de peligroso que sepan tu número de teléfono. Mira,
Un número telefónico se supone que era el arma más poderosa de seguridad, la autenticación a dos pasos. Se supone que el bastión de la seguridad en el internet estaba en tu número telefónico. Ya no puedes confiar en eso. Sí, en la confidencialidad, en el hecho de que tú no le das tu teléfono a cualquier persona. Para los que se están uniendo, estamos hablando de que Facebook se encontraron una base de datos de 400 millones, 420 millones de registros con números de teléfono y a qué usuario de Facebook le pertenece dicho teléfono. Y luego hay mucha gente que dice, que puede decir, como por ejemplo Leonel Álvarez dice, yo no tengo enlazado mi número de teléfono a mi cuenta de Facebook. Ok, muy respetable. La mayoría de nosotros tratamos de evitar hacerlo, pero, y esto es algo de lo que platicamos antes ya en Central, en un Facebook lo hizo de nuevo, hubo un tiempo en que Facebook, para recuperar la contraseña de tu cuenta, te pedía tu teléfono. Y había una leyenda que decía ahí, no usaremos tu teléfono para nada más. Y resulta que esa leyenda no hacía nada, porque en realidad sí lo usaban para otras cosas. Ese fue el escándalo en ese momento. Ahora resulta que todos estos teléfonos fueron puestos al público en bases de datos. Y así, si tú fuiste un usuario cuidadoso de tu privacidad, que solo diste tu teléfono para poder recuperar tu contraseña, ya está ahí. Y alguien menciona más, o sea, si estás dentro del contexto de WhatsApp, Facebook tiene tu teléfono. Sí. Si usas, ok, no tengo mi teléfono dado de alta en Facebook, pero si sí tengo WhatsApp descargado y asociado a mi línea telefónica, tu teléfono está ahí. Es bastante curioso porque uno puede imaginar, como siempre, el mar de posibilidades negativas que van a pasar en torno a esto. Por ejemplo, el servicio telefónico o el número telefónico, quizás en Latinoamérica no es algo tan, tan usado. Por ejemplo, en Norteamérica todavía se usa muchísimo más lo de los SMS, mensajes de texto. O sea, es otra clase de cultura, pienso yo. Se vienen las elecciones en Estados Unidos Sí. prontamente. Ahí te encargo el aspecto de la publicidad, la tendencia política, todo lo que va a pasar a través de los teléfonos de las personas. Ahí está. Puede Sí. ser que Donald Trump pueda reelegirse en base a... No Sí. reelegirse, que la gente lo reelija, por Es supuesto. totalmente un target las campañas políticas que Gracias. adquieran una base de datos con tantas personas como para enviarles información. Dice Juan Carlos Felizola, muchas personas dieron su teléfono a Facebook para activar la autenticación a dos Es pasos. Sí, exactamente. y ahora pueden estar vulnerables. Una medida que se considera buena práctica de seguridad hoy puede ser una de las razones por las que tu teléfono está en el aire, está en público y además saben que eres tú a quien le pertenece. Y a través del perfil de Facebook, por supuesto, pueden saberse otras cosas. Es muy fácil que utilizando esa misma base de datos se filtren por país, cuántos eran de México, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Edades, todo. Exactamente. Y eso está muy, muy fuerte y es una pena que a Facebook le estén pasando estas cosas. Y Como es... siempre, no está confirmado si fue un accidente de Facebook o de alguien que rodea a Facebook, pero de alguna manera los datos de Facebook se volvieron a escapar por alguna causa. De verdad, yo no sé quién trabaja allí, quién es la persona encargada de resguardar estos Mira, datos. Pero yo pienso, te voy a contar una historia. Hace unos meses, cumplíamos meses con mi esposa y decidí que le iba a ir a buscar unas flores. Entonces llegué a una florería, me costaron las flores muy caras, por cierto, o sea, solo me dio pena irme con las manos vacías, así que compré algo barato ahí que pudiera, pagué con mi tarjeta. Y cuando pagué, la señora empezó a anotar los números, los datos de mi tarjeta, abiertamente, deliberadamente. Esto sirve para ellos y quiero creer que lo hacen porque se protegen, ¿no? Si después les viene a decir es que reportaron esta transacción como fraudulenta, no, mira, aquí están los datos de la persona. Y también es la razón por la que a veces anotan tu número de identificación y todo eso, ¿no? Entonces yo le dije a la señora que no estaba de acuerdo con que estuviera anotando mi tarjeta y que por qué lo hacía. Y me dijo, no, aquí llevamos años en esta florería. O sea, me trató de vender que la florería tiene política de servicio de esa No, no, manera. no. Como una imagen sólida. O sea, son una empresa de muchos años que no robaría tarjetas. En Sin especial para embargo, un clientito que se llevó exacto, un par de para alguien que lleva cinco rosas. Sin florecitas. embargo, el problema que esa señora no ve es que no sabe, o sea,
no sabe qué personas contrata, no sabe si en algún momento alguien va a entrar a robar la florería. Y entonces, ¿para qué recolectas datos que no te puedes comprometer a salvaguardar? Imagínate lo que sería asaltar esa florería. No solo te puedes llevar las flores y el dinero. ¿Cuántas tarjetas hay ahí? ¿Cuántas compras en línea? Exacto. Hay de por medio. Entonces, lo mismo pasa con Facebook. Si ellos siguen recolectando nuestra información aborazadamente como lo hacen, no importa quién contraten para la seguridad, no importa qué tan talentoso sea, los errores pasan y no pueden asegurar que no va a pasar. Entonces, lo que en realidad debería de pasar es que ellos no deberían de hacerse como la señora de las flores responsable por información que no pueden proteger. Lo normal es que no la soliciten y que no la almacenen ellos, pero pues ahí está. Nos comentan las personas, en Costa Rica, los de las aldeas infantiles anotan en papel datos de tarjetas para la gente que quiere donar como si no existiera internet. Hay algunas cosas. Hay muchas malas prácticas, y es que el problema es que la gente que incurre en estas cosas no se da cuenta del riesgo al que se están exponiendo. Ese es el verdadero problema, que ellos no se ponen a pensar qué voy a hacer si un día me entran a asaltar la tienda. Y yo aquí con unas 3,000 tarjetas con los datos de clientes. No, le das un tesoro a alguien que sepa usar esa información para algo. Exactamente. O sea, y creo que es una buena analogía de lo que está pasando con Facebook. La única solución para que ellos dejen de que esto deje de pasar, pues es esa, ¿no? Que pues dejen de recolectar tanto. Que dejen de recolectar tantas cosas, por supuesto. Pues ahí está, culpa de Facebook, siempre es tu culpa. No soy tan enojado, estoy más temeroso realmente de lo que pueda llegar a pasar. Facebook ahora le regaló tu número telefónico a quién sabe quién, y no solo el tuyo, el de otras 420 millones de personas. Probablemente el tuyo no, quizás seas una persona que no sé de que no coloca su número telefónico allí, pero pues muchísimas personas que sí teníamos el número telefónico ahí puesto, ahí va. Gracias Facebook, como siempre es un gusto que vulneres nuestra seguridad y nuestra privacidad sin consentimiento alguno. Te creímos, te damos la confianza y como siempre nos pagas de esa manera. Y aún así sigo en tu cochina aplicación. Que por cierto, aunque me vaya, ya les quedo las cosas, ¿no? Ahí está. Mira, todavía el caso del islandés ese que quiere que le devuelvan sus datos y que se vayan de Facebook. Está en una demanda ahí gigantesca. Sí, o sea, podría. Lo que se me ocurre ahorita, lo mejor es básicamente cerrar tu cuenta y que cuando asocien con tu ID, tu teléfono, perdón que golpeé el micrófono, no encuentren nada más. O sea, creo que básicamente es lo que puede uno hacer en estos casos, pero sabemos que Facebook no va a borrar tu información así porque sí, que seguramente vas a tener que pelear porque la borren. Sí. Así que está muy difícil, ¿no? Así las cosas. Por cierto, hoy en otra de sus secciones preferidas tenemos... ¿Cuál es el link? Aquí está, lightbeard.ai. Ok. Tenemos... La sección se llama Me Gusta Pero Me Asusta, donde Uriel nos presenta una aplicación al pueblerino de Rafael y él reacciona ante ella. En esta ocasión nos trae para nosotros una nueva app que ya la chismeé hace un buen rato. No me gusta realmente, solo me asusta. Ya no hay ninguna manera, generalmente me gusta pero me asusta. Digo, qué chido, me gusta que la tecnología vaya avanzando y me asusta los usos que se les pueda dar. En esta ocasión solo estoy asustado. No encuentro ningún gusto en que esto esté pasando. Creo que ya nos está escuchando. Pero vamos a... Si nos... A ver qué pasa. ¿Nos pueden decir si nos escuchan bien? Porque no sé si... Ah, sí. Sí nos están escuchando bien. Perfecto. Bueno, pues la ganadora del premio de la semana al Me Gusta Pero Me Asusta es Lightbeard. Así es, Lightbeard. Que básicamente es una aplicación que tú puedes entrenar hablándole y que después puede producir audios con tu voz, con la misma tonalidad de tu voz. Entonces, tú pasas ahí un ratito hablándole a Lightbeard. Lightbeard, por supuesto, entrena su red
Y eventualmente, pues, básicamente puede leer lo que puedas, audiolibros. Aquí hay un text reader. Si, por ejemplo, quieres que X voz en particular te lea tus libros, pues la pones, la entrenas, creas la voz y después lo empieza a realizar, ¿no? Esa es la parte linda. La parte fancy de las cosas son los usos que puede llegar a tener esta aplicación. Por supuesto, en Santander, donde tu voz es tu firma, no le gusta esta parte. Imagínense todas el mar de posibilidades que puede llegar a haber Claro, sí. con estos. Como siempre, me gusta, pero Masusa está orientado a creer que, en efecto, qué chido, la verdad. O sea, sí me gustaría tener un audiolibro leído por Eddie Murphy, qué sé yo, la voz del mundo de Shrek, o algo más entretenido, o que el difunto Heath Ledger me estuviera leyendo un libro. Sin embargo, pienso en el resto de posibilidades que hay en cuanto a la voz, que para muchos ha sido como que un método de seguridad y es también como que me he cuestionado. Ahora, el aspecto social. Si ya podemos hacer un video de un rostro. De un rostro ensamblado en otra persona y ahora ya podemos recrear la voz. Ya no hay nada que detenga a las personas para hacer un video de fake de Rafa diciéndole al mundo lo que quiera. Incluso graban este video de este central y es Rafa diciéndole al mundo lo que ellos Rafa, quieran. Rafa te invita a comprar un iPhone. Exactamente, no, eso no va a pasar nunca. Está. La verdad, mira, tú sabes que yo soy un optimista de la tecnología, aunque últimamente ya no tanto. Ya empiezo a ser de los de los escépticos, de los anti-tech. Todos poco a poco nos Ya vamos me voy a envolver volviendo. aquí de papel aluminio para Ajá, evitar que me todos espíen. cada día somos un poco más Paranoicos. Will Smith en Yo Robot. Yo soy un optimista, pero en esta ocasión sí, no entiendo por qué. O sea, ven ese meme de Jurassic Park, de Jurassic World, las viejitas, en el que les dice sus ingenieros estaban tan ocupados en ver si podían que no se preguntaron si debían. O sea, no es un. En este caso es un. Ajá, pero ¿para qué? Sí, y bueno, ¿qué hacemos con eso? Después de que podamos recrear voces de las personas, ¿para qué? ¿A quién le va a servir? Yo sigo creyendo que es algo plenamente innecesario para las personas. O sea, qué bonito que puedas llegar a tener tu voz, tu audiolibro con la voz de Mario Castañeda, el actor de doblaje de Goku. El doblaje, el Los doblaje. actores de ¿Te doblaje, ¿no? imaginas lo mucho que pueden optimizar el doblaje? O sea, digamos que tienes una de esas voces envidiables, le hace No sé, yo estoy Morgan pensando Freeman. Morgan Freeman, quienes doblan a Crea, ellos. creas tu voz aquí en el entrenador y básicamente en lugar de estar tú doblando, puedes, decir, aquí está mi voz, páguenme millones, no voy a hacer nada. Y aunque ahí, por supuesto, lo difícil sería las distintas, tonalidades, ¿no? De que enojado, triste, angustiado. Creo que quiero creer que todavía no lo puede ser la Creo que IA, esa es la pero. parte que va a diferenciar un actor de doblaje. A final de cuentas, que él sí tiene el arte para entender los tonos, situaciones y la propia situación a un bot que recrea tu voz. Y luego dice MacDiel que él cree que esto eliminará miles de puestos de trabajo. Pienso que sí, o sea, pienso que por Las ejemplo contestadoras, es así, las mira. contestadoras, el servicio técnico, eso está por el soporte, o sea, todo eso está por automatizarse cuando se trata de voz. Ya sale el primer genio, lo pueden utilizar para secuestros telefónicos y extorsiones. Por supuesto. Esas llamadas de tu tío, de tu sobrino, tu primo del norte que necesita un giro. Imagínate, uy, no, ni siquiera lo digas porque alguien puede hacerlo, o sea, no, de verdad, Solo me asusta. esto sí da miedo, literal, ustedes pueden ver mi cara legal de miedo hasta ahorita, este es miedo genuino, pero A mi papá se le intentaron aplicar una vez. por supuesto esto no quiero que sea una, miren, dos cosas, todos los ingenieros debemos ser responsables del código que escribimos y es probable que en Lightbird no lo están haciendo con malas intenciones, seguramente es una cosa muy interesante de tecnología, pero siempre hay que detenerse a pensar en
qué es lo que están provocando, ¿no? Comenta Jonathan Zárate, ayer me querían extorsionar. Yo recuerdo que alguna vez cuando era niño mi papá también casi se la aplican, la del primo sobrino que vive en el norte y que necesitaba un giro de dinero para poder venir. Casi cae. Ahora imagínate que sí puedan recrear tu voz para darle más legitimidad a la llamada falsa, por así decirlo, en un asunto tristísimo. Por supuesto. Hay un montón de personas preguntándome que cuando hago mi challenge del software libre. Un día que esté más anon, yo creo que en las próximas semanas va a pasar. Pero como dicen, sí está bastante peligroso en este bastante asunto. Bastante creepy, ¿no? Bastante creepy. Por eso la sección se llama Me gusta, pero me asusta. En este caso no me gusta, no le veo ninguna clase de utilidad benéfica. O sea, sí pienso en mi libro leído por la voz de Vegeta diciendo insecto, pero son más los riesgos, ¿no? Gracias. Sí. Ahí está la parte. Tómenlo como bien venga. Tengan cuidado, de verdad, ya no confíen ni siquiera en eso. Ya hay bots que pueden recrear ciertas voces. Y bueno, a lo que venimos, que es a alabar, a discutir, a tirar piedras, a comentar. Creo, el rendimiento de Apple recientemente. Creo que hay que hacer una dinámica para esto. Primero, quisiera que todas las personas que están de acuerdo, que están emocionados y así como la verdad pienso que han hecho un buen trabajo en Apple en los últimos 10 años, que comenten una manzana. Tengo una pera para decir que no vengo de acuerdo. Una manzana, si ustedes dicen, pienso que el trabajo de Apple no ha sido malo o ha sido bueno, cualquiera de las dos opciones. Y para las personas que no están de acuerdo, que creen que en los últimos años Apple se ha ido degradando, comenten un aguacate y vamos a analizar aquí ustedes pueden ver el chat en pantalla, aquí no lo están viendo, aquí pueden ver el chat en pantalla para que ustedes nos digan ¿qué piensan? Yo los creo que va a caer la aguacatiza dentro de poco. yo mira, yo voy a abrir aquí YouTube, perdón, y voy a poner, voy a buscar en el buscador de emojis aguacate. Y ahí va mi aguacatito. Aguacate está, como dices, la aguacatiza. Lucas dice, va, sí, yo pienso que Apple lo está haciendo, no, sino bien, decente. José Enrique también tira sus apples, tira sus manzanas, pero en general es, como diría Rafa, la aguacatiza. Alejandro, Jonathan, Tomás, Luirting, Pedro, todos ellos dicen, nah, los años gloriosos, cuáles, las temporadas gloriosas de los Simpson eran las de Steve Jobs. Se fueron junto con el iPhone 6. Y de ahí para acá no ha habido más que puro humo, pero vamos a hablar de eso. O sea, hay que hacer como un recuento de en qué le ha ido bien y en qué le ha ido mal. Y, por ejemplo, y yo pienso que tienes que analizarlo caso por caso. Te voy a poner un caso, el iPad. El iPad le tiro una manzanita. O sea, el iPad de verdad no tiene competencia. El iPad no tiene competencia. El iPad es la mejor tablet del planeta. Y no creo que ni siquiera hay alguien que le acerque. O sea, tú, si tú alguna vez te has visto tu cara sobre el iPad Pro, sabes que no hay forma de que después de un iPad Pro tú compres una Samsung Note y te sientas feliz. No hay forma. Está bien, miren. Algo que tienen que saber todos ustedes es que yo no soy un hater de Apple como se me hace ver en este programa y en el Facilito News. No, me gustan los productos Apple, solamente creo que en relación calidad-precio muchas veces es una decisión que no quiero tomar, a veces que no puedo tomar, pero nada más porque sí. No es porque las deteste, ni mucho menos, no soy ni Android Lover ni nada por el estilo. Coincido contigo con lo del iPad, honestamente no veo otro competidor en cuanto a tabletas al respecto del iPad. Ya ni siquiera el iPad Pro, el iPad normal, el sí, iPad regular, sí, cualquier es iPad muy es competitiva, muy es muy, muy, muy buena, realmente su tiempo de vida. No hay tabletas que realmente te aguanten el ritmo de uso que las personas regularmente pretenden darles, porque es básicamente sustituir su computadora
en materia de entretenimiento y una que otra utilidad. Nadie usa una tablet para hacer cosas útiles, la neta. No aguantan el rendimiento. Sin embargo, el iPad ha demostrado con creces el poder hacerlo. Ya no hablamos de un iPad Pro, aunque un iPad Pro te cuesta lo que una computadora. Lo que una buena computadora con Windows. Entonces, sí, va por ahí. Hablando en términos generales, por cierto, para quienes estén pensando que Apple es básicamente los iPhones, porque para muchos Apple es el iPhone. Y en gran parte lo es, o sea, gran parte del... O sea, Apple está cargando... Yo conocí Apple con computadoras. Claro, pero mira, yo les he contado esa historia. Tenía un maestro cuando jugaba básquetbol que nos decía, en la mayoría de los equipos hay alguien que toca el piano y los demás cargan el piano. Para asignar, el crack toca el piano, los demás lo cargan. Para de alguna manera decirte que le tenías que pasar el balón a alguien. Ajá, exactamente, de alguna manera Uriel deja de tirar el balón y pasarle a esta persona. O sea, era la forma motivadora de decirlo. Pero en este caso, quien toca el piano es el iPhone y quienes lo cargan, el Apple Watch, el iPad, la Mac... los servicios cloud, el iCloud, Apple Music y otros, el Apple TV y otros más que están por ahí, ¿no? Vamos por etapas, hablemos de computadoras, hablemos de laptops, hablemos de la MacBook. Deja que ponga mi imagen, MacBook, por favor. La MacBook Pro. Esta imagen... Opinión de Rafael, hasta el 2015, todo bien. Tú querías comprar una MacBook Pro... ¿O una MacBook? Sí. Bueno, no, había una MacBook, la blanquita, toda fea. Esa no la compré. Esa no quería, esa no quería comprarla a nadie. Tristísima. Pero tú querías comprar una MacBook Pro hasta el 2015. Sí, la Air era también una buena opción si viajabas mucho. Pero después tenemos a esta belleza. Esta maravilla, esta obra de arte, esta genialidad de Apple. Sin periféricos. Ahí se puede ver el Touch Bar, genialidad, o sea, maravilla, no sé qué haría la computación moderna sin el Touch Bar. Y por supuesto, la posibilidad de que tú botes tus teclas para que puedas continuar usando el teclado y así pues no sientas que en todo momento usas el mismo teclado, sino que haya como variaciones, ¿no? O sea, una vez que notas que la tecla E deja de funcionar, puedes botarla. Y escribir sin tecla, ¿no? Sobre, o sea, la pequeña goma. Exacto. Una de las maravillas de esto que se llama el teclado mariposa es que precisamente es para la gente creativa que siempre quiere estar en constante cambio, que se distrae fácilmente y dice, hoy quiero que mi teclado se vea diferente. Es que es muy hipster esto de tener estos trozos de plástico, muy, muy millennial, ¿no? Esto de tener estos trozos de plástico con letras que te dictan un sistema de dónde exacto, venir. Exacto, por supuesto, no es así. Botarlo y... Mira, voy a hacer un ejercicio, ustedes están viendo el chat. Quiero que nos hables del teclado y voy a tratar de escribir lo que tú estás diciendo en mi teclado de la MacBook Pro y vamos a ver qué sale. O sea... Rafa puede corroborar que mi habilidad para escribir en el teclado es buena. Es buena. No soy no he tenido un curso de mecanografía, pero mi papá nos hacía escribir sobre el teclado cubierto para memorizar las teclas y usar todos los dedos, así que vamos a ver, ¿no? Sí, hay un poco, si mencionan ahí, hay un poco de información en tu sarcasmo, un poco de sarcasmo en tu información. Olvidé abrir la etiqueta de sarcasmo, pero por supuesto era sarcasmo. Era sarcasmo todo lo que acabo de decir del teclado y ahorita lo van a ver. Platícanos. Bueno, el asunto con el teclado de Mac es una verdadera tristeza en la actualidad. Muchos de nosotros pudiésemos seguir viviendo que la MacBook Pro es la computadora deseada por todas las personas, pero hoy, al 2019, ya no lo es. Si uno se pone a pensar que sigue siendo la líder del mercado, ya no hay ni una sola manera, ni una sola razón para creer que lo sigue siendo. Bueno, hay una sola, realmente hay una sola razón para creer que es una computadora que tú quieres. Dice que no se escucha. No se escucha ahorita. ¿Debería escucharse bien? Bueno. Sí, volumen.
alguna extraña razón no me escucho yo. Creo que es porque está muy al frente. Hola, sí. ¿Me escucha? ¿Bueno? Estamos haciendo prueba de sonido, prueba de sonido. Aquí en el iPad, en la terminal, parece que está todo bien. Estamos probando. Se nos fue. Ok. Sigue. Sí. Ah, ok. No sé por qué parece que se bajó. Hola, sí. Hola. Ahí parece que ya. Creo que se bajó. Ajá. Ya tendría que estar todo bien ahorita. Pónganle las teclas para subirle. Súbeme la radio, se escucha abajo. Es correcto. Para mi gusto, hoy en día una laptop, una MacBook Pro, tú la quieres, la deseas por la pantalla. La resolución y la nitidez de una pantalla. Ya no hay una sola cosa que el sistema operativo de Mac pueda hacer en superioridad a Windows como sí lo fue antes. O sea, la terminal, programar, compatibilidad, los programas de diseño. Tú mira, la leyenda que todo mundo decía que necesitaba una MacBook para hacer diseño. Mira. Sí, ya, eso ya. Es más, Adobe te dice, ¿quieres que esta cosa funcione bien? Instálala en un Windows. Mira, pero la cosa está allí. El gran highlight de una MacBook sigue siendo la resolución y nitidez de su pantalla, pantalla retina, colores, todo. Eso es una belleza. Eso sigue estando. Ah, bueno, y para programar para Swift, pero bueno. Sí. Yo te voy a decir las cosas que otra cosa que agregaría ahí, el trackpad, el especie del mouse. ¿Quién compra una computadora por el trackpad? La usas todo el tiempo, de verdad. Después de que usas el trackpad de la Mac, es muy difícil usar una de Windows. Son muy malos los trackpads. Tiene estos, mira, así lo pasa en no, todo. No te la compro. Ahí pienso que tienes una Asus. Ahí pienso que la Mac sigue siendo muy buena. No. Mira. No hablamos, mira, el trackpad no determina el funcionamiento general de la computadora. Qué bueno que está el trackpad, pero sí. Nadie se compra una computadora por el trackpad. La verdad, una computadora por el trackpad? Cuando iba a cambiar esta computadora, sí pensé en el trackpad. Porque mucha gente no tolera usar sus laptops sin mouse externo. Sí. Porque no tienen un buen trackpad. Como todo mundo. Exacto, porque no tiene un buen trackpad. Rara vez alguien con una Mac requiere un mouse externo. Y a mí algo que no me gusta es tener que estar cargando cosas que eviten que mi computadora funcione bien por sí misma. Resulta que empecé a escribir y mi teclado funcionó perfectamente. Tengo un problema desesperante con la E al grado de que ya no puedo usar mi teclado. Sin mi computadora, sin un teclado externo, porque la E es muy mala en mi teclado, está muy bogosa, hace doble C, una E con un espacio, si escribo una letra después de la E, vuelve a insertar una E. ¿Quién necesita una de las vocales? Pero ahorita funcionó bien, es bastante. Es caprichoso, así es. Es caprichoso. Ahora, aquí está Apple. Errores gigantescos. En la MacBook, en la nueva MacBook Pro, el de verdad, teclado. El trackpad es bueno, el teclado, la barrita esa que está encima del teclado, el touch bar. Miren, eso de que te ponga una cosita touch para los colores y el volumen, de verdad, qué bonito. Pero si eso hará que una computadora te cueste $1,000 más cara. Sí, no. O sea, el touch bar. No, o sea. No sirve para nada, honestamente. La verdad, yo extraño mucho tener las teclas que siempre han habido ahí. Lo que yo siempre he creído es que Apple no piensa en las personas que hacen computación. Creo que piensa en las personas que hacen arte y diseño en cuanto a... No, mira, Apple piensa en el usuario promedio. En el usuario general, cotidiano. Pero, sin embargo, el problema con la MacBook Pro no es... Ok, ¿por qué no pensaron en los profesionales? En el nombre está que no está en el usuario promedio, solo quiero porque decir, la MacBook Pro es la laptop para profesionales, para la gente que hace un uso avanzado de la computadora, desarrolladores, diseñadores, y ahí sí requieres de un equipo que sea para eso. Y entre muchas cosas, esperas que la MacBook Pro
tenga periféricos, tenga una entrada para una SD card, tenga una entrada HDMI, tenga puertos buenos. No las buenos, necesitas, dice Mac. Pero no los tienes. Hace poco, creo que es... ahorita les voy a decir el nombre. Digo que para zanjar debate, las buenas MacBook Pro se acabaron en el año 2016. Ahí, mira. Todo lo que... Se supone que... En adelante, cascajo. Se supone que este año decían que iban a cambiar el teclado mariposa y eso va a mejorar muchísimo la computadora en sí. Apple siempre ha sido, y creo que ellos abusaron de su imagen. Ellos se la creyeron demasiado cuando Apple siempre ha sido pionero en la eliminación de puertos obsoletos. Ellos, por ejemplo, hicieron obsoleto el VGA. Hoy ya no ves VGA en ninguna computadora, gracias a Dios. Era horrible. Pero aquí se la creyeron demasiado y se fueron de boca con el USB-C. Y pues es una pena, ¿no? Con laptops, ahí está. Pasemos al tema de la telefonía. Tú y yo hemos usado iPhones como por un mes cada uno. Tuve mi iPhone de la tristeza, de mi iPhone 4 a la tristeza como por 3-4 meses. No fue una experiencia desagradable. Hubiera sido más agradable de no ser porque estaba usando un iPhone 4 cuando todos usaban un iPhone 7. Pero tenía su virtud. Al día de hoy, no lo digo yo, lo dice la ciencia y los datos que pasamos en el Facilito News. Toda la gente que usa los iPhones porque son el mejor teléfono papá, tiene el iPhone 6 o el 7. Nadie... O sea, es un porcentaje, es una minoría quienes están consumiendo el iPhone 8 y el iPhone X. Sí, el iPhone X es muy caro, ese es su problema. Naturalmente ese es el mejor teléfono de Apple, pero es muy caro. Antes de hablar mal del iPhone, empecemos como siempre por lo bueno. El rendimiento del iPhone es incomparable. O sea, el rendimiento del iPhone, los Android lo han tenido que compensar con hardware. O sea, un teléfono muy bueno Android te puede traer 6 GB de RAM. No sé si haya con más, ustedes corríjanme, no soy el más adepto a los teléfonos, pero sí es mucha RAM, por ejemplo. Y el iPhone tiene un rendimiento mucho mejor con hardware menos capacitado. Por ahí creo que había una estadística de que el iPhone es el dispositivo que ejecuta. Hay un benchmark de código de JavaScript y el iPhone creo que era mejor rendimiento y más veloz que la MacBook. O sea, a ese grado de bueno es el iPhone. Para que el iPhone laguee, crashee o algo así, tendrías que ponerte muy creativo porque es un teléfono de muy buen rendimiento. Todo eso ya estaba desde las ediciones anteriores. Claro, pero lo han mantenido. Eso es muy importante. Es, o sea, bueno que lo mantengan. Y a grado de alcanzar a las computadoras, creo que es un hito, ¿no? Yo creo que el único pecadito que puede llegar a tener en cuanto a teléfonos Apple es que tanto el 8 como el 10 no te ofrecieron algo relativamente innovador más que su buen rendimiento como para el precio que le asignaron. Claro. Creo que el Face ID no vale... El dinero, o sea, los no valen lo que hubiesen puestos. Personalmente, yo creo que son muy buenos teléfonos los iPhones. Sí. He estado cerca de adquirir alguno, la verdad. La cámara es bestial. La cámara es bestial, muy buena. A menos de que vayas a comprar un Pixel. Sí, o un Huawei P30, me parece que son teléfonos que en ranking tienen mejor cámara que el iPhone. O sea, sí hay Androids con mejor cámara. Pero en general cualquier cámara del iPhone, si te vas hasta el iPhone 6, 7, 8, todas son muy buenas. Lo mismo que, miren, nuestra conclusión viene siendo lo mismo que la MacBook Pro. Es muy buena, no me puedo quejar, los últimos años pudo ser mejor. Yo creo que lo que hablamos de la situación general de Apple es un asunto de decadencia en cuanto a innovación. Claro, eso es lo que te iba a decir. El iPhone en términos de features, de características nuevas... se queda muy por detrás de un Android. O sea, esa es mi opinión personal. Yo he visto ambos. Mi esposo usa un iPhone. Yo uso un Galaxy Note. Y de verdad, a mí me pesaría mucho tener que irme a iOS sabiendo todo lo que en Android ya hay y que dejaría. O sea, la integración con el asistente. Muchas cosas que Android, la verdad,
le gusta innovar y eso a mí me gusta. O sea, y en muchas ocasiones va a haber cosas que no estén 100% bien y que Apple las va a hacer bien, pero a mí me gusta estar en la, en los, ¿cómo le llaman a estos usuarios que prueban todo antes? Vanguardista. Exacto, que a mí me gusta estar ahí, a mí me gusta probarlo desde el principio y eso es lo que no me gusta del iPhone. Yo no soy muy obsesivo con los teléfonos, la verdad, nunca voy buscando, no me gustan las gamas altas. En especial porque siento que soy muy descuidado y que yo si tengo un teléfono de gama alta lo voy a matar. Voy a matar mi inversión económica en breve. Sin embargo, quiero decir que no estamos hablando de Android. No vamos a hablar para nada de Android. Hablando específicamente de Apple. Y es que Apple, para Apple no existe algo que sea una gama media o una gama baja. Android okay, te ofrecerá una gama media, te va a ofrecer una gama alta. Mira, la gama media de MacBook, de la Mac, es la MacBook Air. La gama media de MacBook de Apple es el iPad normal. Sí, que es el más iPhone cara. Es un iPhone viejo. Es un iPhone viejo, exacto. La gama baja o la gama media de un iPhone es un iPhone viejo. Que vaya dos números atrás del que está en la actualidad. Sin embargo, creo que se han quedado un poquito atrás. Y lo que no se ha quedado atrás ha sido en el precio. Ese es el verdadero problema. Si Apple no siguiera, mira, si así como creciera en costos, fuera creciendo como estuviera, mira, nadie diría nada. La gente compraría todas las cosas felices. Pero la realidad es que ahorita alguien nos puso, si van a hablar del monitor, miren, ya ni queremos hablar del monitor y el portamonitor. El monitor, que ¿qué mira, pasó con el monitor? La base de monitor de los $1,000. Ya ni hablemos de eso. La base de monitor que cuesta $1,000. Y el monitor también cuesta $1,000. Una cosa... Un asunto increíble. Brutal. Si tú quieres hacer tu computadora ensamblada de Apple, te viene costando unos $100,000. Sí. En dinero no escatiman. Siguen. Esa es la parte extraña. Yo creo que esos son los tropiezos que ha tenido Apple. Hay algunas cosas buenas. Por ejemplo, el iPod. Creo que hay un nuevo iPod. Según yo, ya estaba descontinuada esa vaina. No sé cómo... no sé cómo esté. ¿Quién necesita un iPhone? Si puedes tener un iPod. Si puedes tener un iPhone. La verdad, lamentable. Pero ahí está. Por cierto, desde este lugar nunca hemos dicho que uno es bueno o uno es malo, que viva Android o que viva Apple. La verdad, usen lo que quieran y lo que su dinero o bolsillo les dé. Hay cosas, por ejemplo, yo siempre reconoceré iOS, que es la cosa más intuitiva del planeta. Sus sí. Simbolitos, sus cositas. Cualquier persona puede aprender a usar un iOS así, miren, en nada. Okay. En Android... Ah, bueno, pero a mí me choca la combinación de colores y su estilo, ese estilo feo. A mí no me gusta. ¿De cuál? El estilo de del sistema operativo. Ah, ok, los colores. Claro. O sea, tú eres Team Material Design. Ajá, exactamente. Esos cuadros feos, mira, me revientan. A mí otra cosa, y habiendo aquí lo que parece que son los, según Mac Rumors, los rumores para el iPhone 11 que va a salir probablemente la próxima semana... a mí lo que siempre me ha gustado de Apple son los colores del teléfono. Los colores del acabado del teléfono son siempre muy bonitos. Este que le llaman el negro aeroespacial. Bueno, eso sí, a mí digo, si al final va a tener una funda es una pena. Pero este que le llaman el negro. Me gusta el negro espacial. Aeroespacial es muy bonito, es muy, muy padre. Y usualmente cuando Apple saca un nuevo color, siempre es muy bonito. Los iPhones que han sido rojos son una chulada. A mí me gustan mucho. Lo que no me gusta es el rosita, ese dorado rosita que usaban para el iPhone 6. El Golden Rose o como... Ajá, ese no me gustó tanto, pero todo lo demás, mira, una belleza. Claro, sí, pero ellos pusieron de moda ese color. O sea, ese color después lo encontrabas en... todas partes. Todo el mundo quería joyería rosa, todos dorada. Todos querían el rosa dorado y ellos lo pusieron de moda porque lo supieron hacer muy bien. Yo sí espero que haya algo mejor, la verdad. O sea, vienen las cámaras así como las vieron en el leak, que es con un cuadrote así con las... Creo que va a tener tres cámaras, lo mismo que el Pixel, así se ven en el Pixel. Y Google quizás por eso lo filtró antes. O sea, Google va a lanzar el nuevo Pixel todavía, pero ya todos sabemos cómo se va a ver el Pixel porque Google lo publicó. Y creo que es porque el iPhone va a ser igual, en ese sentido de la cámara. Espero que haya... Digo, innovar es muy difícil, especialmente en un ambiente ya muy A este año ya es difícil traer algo nuevo, a menos que tu teléfono se doble.
Claro, a eso iba yo. En este ámbito, la telefonía está muy madura, es muy difícil innovar. Pero sí vemos a gente innovando. Samsung está imperfecto, pero ahí está ya el Samsung con la pantalla que se dobla. Samsung ya tiene teléfonos 5G. Huawei, ese teléfono Huawei va a plegable. tener teléfonos doblables o Plegables. plegables. Plegables es la palabra. El sistema operativo Android ya está preparado para los plegables. O sea, ya tiene integración con plegables. Y eventualmente lo vamos a ver en un iPhone. Pero ya todos sabremos que ya se había hecho antes. Yo creo que lo que vas a ver es un anuncio en la siguiente expo de Apple que te va a decir para qué quieres doblar si puedes hacer algo así. Eso es lo que hacen ellos, de meditar al resto para, no lo digo yo, así ha pasado antes. Pero Lo creo que dice la va, me ciencia, lo ¿no? dice la ciencia, me lo dice la experiencia, ¿no? Como dirían por ahí, no, se murió Steve Jobs, se acabó la buena onda, ya no están innovando nada, ya esta empresa se fue por ahí, puro dinero, que guste, que no sé qué más. Yo creo que siguen en la jugada. Sigue, sí, por supuesto que sí. Hay muchas cosas que Apple está haciendo bien. Por ejemplo, van a sacar una suscripción de juegos, especialmente targeteada para niños. No hablamos de eso, pero hablaremos en otra ocasión. Y una de las cosas es que no, es que creo que esos juegos no tienen compras in-app. O sea, No van a poder comprar ilegalmente diamantitos para cargarlos a tu Exactamente, no tarjeta. van a poder engañar a tus hijos con qué es dinero real y qué no, para que gasten el dinero de sus papás. Me ha pasado. Pero creo que es para proteger a los usuarios. Y no, no está targeteado como tal para niños, pero es para todas esas personas que nos molesta la industria de los juegos actual. La cosa buena de Apple que nadie jamás dijo hoy, su seguridad. Esos tipos están comprometidos con que Sí, te con la sientas seguridad. con la Sí, seguridad. por supuesto. Cielo y tierra pasarán y a un La teléfono o a un privacidad. iPhone la privacidad de Apple no va a pasar. Ok, Está eso. padrísimo. Estoy 100% de acuerdo contigo. Podemos hablar más tiempo de Apple. Por el día de hoy los vamos a dejar aquí en más o menos a medias. Es mucha tela donde cortar. Hay muchas expectativas. Los tropiezos recientes de Apple han sido tropiezos, pero pues siguen adelante. Yo creo que es una. Pues a final de cuentas es quien dicta muchas cosas del mercado y de la moda en la actualidad. Sí, Pase vi lo que yo. pase. Para despedirnos, los invito a que vayan a ver el video promocional del primer Pixel, nada más para que se emocionen. Ese video promocional está muy padre. Si ya se les olvidó o nunca lo han visto, véanlo, está muy chido. La música es muy buena y todo. Nada más ahorita me acordé y ahorita que terminemos el live lo voy a ver. Y los invito a que hagan lo mismo. Y nos vemos el lunes, Facilito News, miércoles, Dev Talks. El lunes, miren, a ver, el evento es el 11. No, 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 no. Ah, ese es el mismo lunes. Sí, los eventos me parece que siempre son Es el miércoles. ¿Son el miércoles? Sí. El Facilito Ok. News es el día 9. Pues en la siguiente central de la siguiente semana vamos a estar hablando algunas cosas de lo que se vio en la. No sé cómo se llama ese evento. En el anuncio de los eventos o cositas de Apple. Vamos a estar al pendiente. Sí, es el 10 de Gracias. septiembre el evento en el que van Es a el lanzar el nuevo martes. iPhone. ¿Es jueves? Ah, no, Es el perdón. martes. Tienes razón, es el martes. Igual y hacemos un livecito ahí para platicar de eso. Sí, puede ser. Pero Primeras bueno. impresiones. Uriel reacciona al nuevo iPhone. Sí, nos vemos. Gracias a todos Gracias por por haber estar con estado nosotros. aquí. Nos vemos el siguiente viernes. Lunes, miércoles y viernes, lives a la misma hora aquí en Código Facilito. No olviden ver cursos este fin de semana para aprender más cosas. Ahí los invitamos, ya saben, a la plataforma como siempre. Claro. Y nos vemos.